Comienza Entre Mamás por Lelos Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Bueno, pues me da mucho gusto encontrarnos aquí nuevamente en este espacio en donde dialogamos y debatimos sobre pues diferentes puntos e intereses de mamás y papás también, la verdad. Bueno, pues el programa el día de hoy está un poco intenso, por lo menos a mí me lo parece. Creo que es un tema que ha sido tabú en muchos lugares. Hoy vamos a hablar de la sexualidad, pero antes de entrar al tema, pues les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre-Mamás. Yo le doy la bienvenida. Voy a presentar primero a nuestra invitada, que no es invitada experta, sino es una mamá invitada, que ya les habíamos dicho, que pueden venir y compartirnos. Ella es Marian. Hola, Marian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien, pues ella es recién mamá, es recién nueva mamá, ¿hace 5 meses? 5 meses. 5 meses es mamá, aunque yo digo que empiezan a ser mamás desde que están embarazadas. Pues por ahí hay un debate. Más de un año, sí, de mamá. Sí, por ahí hay un debate de que no, yo todavía no soy mamá. ¿Cómo no? Pues andar cargando. Claro. A todos lados. Exacto, creo que cuenta como mamá. Pero bueno, te damos la bienvenida, muchas gracias. Y le doy la bienvenida a mis amigas, compañeras y demás, Daniela y Claudia. Hola, pues buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, yo también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Entre Mamás. Y en Twitter, entre-mamás. Y bueno, invitarlos también a que cada miércoles, a través de la plataforma de Lenos Cultura, en lenoscultura.com, pueden escuchar el programa o pueden verlo según como mejor les acomode. Pueden compartirlo y aparte nos pueden dejar comentarios de cada vez los temas se ponen un poco como más escabrosos, ¿no? Como más también informativos, tanto para las que van a ser mamás como las que yo lo son y las que ya lo fueron, que de repente dicen, híjole, a mí me hubiera gustado que en mi época hubiera tal o cual cosa. Entonces, pues, invitarlos. Claudia, hola. Hola, Dani, Leslie, Marian, bienvenida. Ojalá y te guste estar aquí con nosotros. Gracias, y lo hagas claro más sí. Seguido. Bienvenida. Ojalá que sí, gracias. Sí, que te conviertas en mamá de casa. Así empezando, no sé. Ah, bueno. De visita. De visita, ya somos de casa. Como la humedad. Sí. Bien, dale. Bien, pues el tema de hoy lo quise poner sobre la mesa, pero quise crear algo como un debate, un diálogo, entre diferentes formas de pensar de las diferentes mamás que nos acompañan, que pienso que pues este programa es como muy plural, muy incluyente. Entonces, sé que hay mamás como más conservadoras, que hay mamás como más liberales, pero sí me gustaría platicar cómo tratan la sexualidad o cómo piensan tratar la sexualidad de sus hijos cuando sean adolescentes o cómo las trataron a ustedes cuando eran adolescentes de este tema, porque considero que es muy importante debatirlo y ponerlo aquí sobre la mesa. También para conocer y a lo mejor aprender de otra mamá de cómo la trataron o cómo piensa tratar a sus hijos o qué ha leído, qué experiencia ha tenido. Entonces, bueno, ¿qué les parece si dialogamos sobre si ustedes, o bueno, empezamos por experiencia propia, si ustedes tuvieron una plática sobre sexualidad o cómo aprendieron sobre sexualidad en su vida cuando eran adolescentes? Sí, claro. ¿Quién empieza, Clau? Mira, les comparto. Yo cuando tenía creo que como 12 años, mi mamá es maestra y siempre ha sido una persona de, bueno, es de pueblo, entonces su educación es muy tradicional. Entonces le costaba ya trabajo hablar con nosotros, con mis hermanas y conmigo de todo eso. Que ahorita que ya estoy de este lado y que yo también ya soy mamá, no nada más así sexualidad, es que decimos es sexo, es tener relaciones, o sea, la sexualidad es desde, o sea, que los niños experimentamos el cambio hormonal, físico, o sea, ya empiezas a sentir atracción, que es muy normal, pero las mamás anteriormente, en mis tiempos les hablabas de sexualidad, habla con tu hija de eso y la verdad no tuve mucha información. Tuve la indispensable, la básica. A mis hermanas ya les fue mejor conmigo porque yo soy la más grande, entonces yo les compartía ya mi información. Que a mí me la daban las amigas o la prima más grande, pero fue muy escasa, cosa que no quiero que pase con mi hija, porque no es un tema fácil, definitivamente, pero sí es importante y más en nuestros tiempos, creo yo. Bien, pues fíjate que a mí,
hay algo que me llamó mucho la atención de este programa, que era justo eso, ¿no? Como de hablar de nuestra experiencia, porque yo recuerdo que cuando yo estaba como en esa edad de los 10, 11 años, pues todavía en el colegio, o sea, y lo digo porque finalmente, o sea, no estoy tan vieja, tampoco estoy tan joven, pero no estoy tan vieja, pero todavía, o sea, que yo no lo siento que haya pasado hace tanto, pero me tocó todavía la época de, oigan, tápenle, ¿se acuerdan los libros de ciencias naturales que tenían, ¿no? La parte de la educación sexual, y yo todavía estoy en un colegio que decía, no, dóblenlas, ¿sí? Y bye. O sea, eso ¿no? Y en algún momento alguien vendrá y shalala, shalala. Y luego hubo por ahí un detalle que cuando yo entré a la secundaria, pues mi mamá no se dio cuenta de que había una alianza ahí, como la escuela era católica, pero había como una alianza con el Opus Dei. Uh-huh. Que recordemos que, bueno, el Opus Dei, para quien no lo sepa, es una parte del cristianismo, pero bastante cerrado. Entonces, cuando llegan las clases de sexualidad, pues fue como niños en un salón, niñas en otro salón. Y a mí, o sea, mis clases de sexualidad en la escuela fueron, no, bueno, tú estás para servir, uh-huh, aceptar, afrontar y ya. O sea, no estás para nada, ¿no? O sea, tu papel es servir y cumplir con tu pareja en lo que necesita. Y no te hablaban de sexo como tal, porque obviamente eran temas como que no, pero era como lo que tu marido quiera, porque aparte ahí no se habla de novio, no se habla de pareja, uh-huh, no se habla de compañero de vida, es tu marido, no, lo que directos, tu marido quiera, uh-huh, eso es. Entonces, por el otro lado, en casa estuvo muy padre, porque mi mamá, yo me acuerdo que antes de que llegara mi periodo y demás, mi mamá en algún momento, sabiendo que ya más o menos la edad, ¿no? Y que dice, en cualquier momento esta niña le va a bajar. Y, uh-huh, y pues es algo que no puedes evitar. O a sus amigas les va a empezar a bajar, uh-huh, y ella se va a empezar a asustar, o va a empezar a oír cosas que ni el caso. Pues sí, me dijo como de, mira, las cosas son así. Y de entrada quiero que sepas que vas a escuchar, que si te agarran la mano te embarazas, que si te voltean a ver, que si esto. Mitos. Y eso no es posible. Uh-huh. Esto es así, esto es así. Bueno... Me acuerdo que yo me quedé así como, no manches, ¿cómo todo eso es posible? Porque pues estaba chiquita, tendría 10 años y medio, 11. Entonces yo me quedé así como de, wow, ¿no? Padrísimo, porque cuando mis amigas les bajó, pues sí, fue ya como... Ya sabías, ajá, yo ya no me, yo ya no me espanté. Ellas, ¿no? Y aparte, hubo un rollo muy padre que a mí es una frase que siempre me gustó mucho, se me quedó grabada y siempre lo comparto con mis amigas que son mamás y conmigo me lo llevo en la vida para mi hija. Que mi mamá me dijo, si tú un día llegas y me dices que estás embarazada sin tener una pareja estable, no hay bronca. Pero si llegas y me dices, no sé de quién es o no sé cómo pasó, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces para mí fue como un súper padre porque tenía una mamá a la que yo podía llegar y decirle, oye, sentí que me vieron así, o uh-huh, sea, la sentirme con la libertad de poderme vestir, claro, sin sentirme culpable de algo o no sé. Entonces creo que es un parte porque importante. La falta de información o la información escasa hace que te sientas, que lo veas mal, ¿no? Sí. Y te sientas culpable, no sé si estén de acuerdo conmigo. Llega un momento en el que como niña, mujer, entonces dices, o sea, es que nadie puede hacer esto porque es malo, y si yo siento eso es más malo, ¿verdad? Bien, pues, Marian, ¿quieres contarnos tu experiencia? Sí, claro. Pues, a mí, no sé, mis papás siempre han sido sumamente conservadores, eso sí, pero siempre nos han llevado mucho a la educación completa y total de que no quede ninguna duda. Entonces, desde, yo creo que tendría como 7 u 8 uh-huh, años, cuando me explicaron absolutamente todo, o sea, de santo y seña, de cómo son las cosas, con sus nombres normales, nada de que hay la cosita y el palito, no sé, o sea, con nombres normales, cómo son las cosas, cómo van. Uh-huh. E incluso me decían, mira, hija, o sea, era yo muy pequeña, tendría 7 u 8 años máximo. O sea, si te tocan así, si tú te sientes incómoda, si tú haces, o sea, esta es como la alerta para que te alejes de ese lugar. Si tú ves al chico así, asá, si lo tiene así o asá, o sea, cosas que era como para autocuidarme, o sea, protegerme y todo eso. Y ahorita que ella hablaba, me acordó de mi abuelita,
porque mi abuelita, o sea, cuando decía, no, pues sí, o sea, tú estás para el hombre, eso nunca me dijeron a mí, pero mi abuelita un día me dijo, mira, cuando tu esposo te ocupe, y esa frase me quedó súper, súper en la mente. Te ocupe como dicen los tapatíos, ajá. ¿Eh? O sea, literalmente entonces, cuando te ocupe. O sea, así me decía mi abuelita, O cuando te cases. No, eso me lo dijo frases. ya casada, okay. O sea, porque ya sabes, típico de que por qué no tienes hijos pronto, uh-huh. Y que no sé qué, y me decía, no, pues yo creo que es tu posición y la matriz y que no sé qué, sí. Y cuando tu esposo te ocupe, entonces me quedé, me dejó así como que súper divertida que se me hizo la frase, pero es la educación que tenían desde antes, claro. Entonces, pues respecto a la sexualidad nunca me cupo ninguna duda. Y lo de el respecto a tenerle confianza a mi mamá y de decirle, mira, conocí a él, a alguien o algo así, eso uh-huh. Sí, no, pues, o sea, como que eso no se abre. O sea, yo tenía todo el conocimiento de todo, pero no tenía la confianza de decir, oye, mamá, fíjate que siento esto, tengo ganas de aquello, uh-huh. O sea, jamás. O sea, era un poco como, te doy la información, pero ya no me preguntes más. Calles, ah, así, pero no me preguntes más, ni vengas y me digas así. Así es. Pero no si quiero nada de regreso, solo de ida. Sí, ya. Pero a mí me gusta de la forma que lo comentas, me identifico un poco o bastante, yo creo, porque esa información que te hicieron llegar, o sea, no te imaginas de cuántos peligros te salvan. Claro. Ahorita ya que estás de este lado como nueva mamá, dime si no vas a llegar a hablar con tu hija, así como hablaron contigo, o a lo mejor de diferente forma, tal vez a lo mejor más directa. Porque yo creo que a las generaciones de hoy en día hay que hablarles todavía más directos. Uh-huh. Sin excedernos y no darles ideas, porque a veces nos excedemos tanto con la información que lo que se origina a veces es que les das es como que ideas, ¿no? Yo creo que algo bien importante es la claridad y los nombres como son, porque también una anécdota chistosa es que una vez me tocó cuidar unos niños pequeñitos y me decían, es que me tocó donde no se debe. O sea, y así, o me decía, es que tengo comezón donde no se debe, o sea, así le llamaba, entonces decía, que súper simpática que se me hacía esa niña. Entonces, era una niña que comentaba mucho así, entonces yo creo que le dijeron, pues ahí es donde no se debe, y así le decía, así le llamaba. Entonces, creo que la claridad es muy importante con nuestros hijos. Y las frases que usamos, ¿eh? Sí. Porque ese donde no se debe, imagínate, tú creces, y qué limitada a lo mejor vas a estar sexualmente, porque vas a decir, donde no se debe, o sea, es porque no tiene que ser ahí. Fíjense que... Mejor decirle las cosas por su nombre. De esto que comentan, ahorita me remonta a algo que justo ahora como mamá sobre todo me he puesto mucho a investigar. Yo, ustedes a lo mejor se acordarán, a lo mejor no, tuvimos un programa aquí que era como de recomendar, ¿no? La lectura, porque es importante con los niños uh-huh. Y los jóvenes. Y yo hablaba de un libro que se llama Pelos por Todas Partes, que está bastante interesante en esta parte de sexualidad, porque es una niña. Que su oso, pues van platicando, ¿no? Ella le va como diciendo, es que mira todos estos cambios y es como... Por una parte está padre porque es esta metáfora de niña a mujer, entonces uh-huh. Es como este asunto de la niña despidiéndose del oso que... Bueno, aquí en México, para quienes nos ven de fuera, cuando se cumplen los 15 años, de repente hay este baile de pasar, ¿no? De la niñez a la adolescencia, que es como muy cursi. No creo. Pero el libro tiene como un poco esta metáfora, uh-huh. Que es muy tradicionalista, pero habla como de esto, de la sexualidad y de cómo, pues en tu cuerpo van pasando cambios. Desde salir vello púbico, sudor, o sea, cosas que de repente no relacionamos con la sexualidad, porque a veces los papás también dicen sexualidad y luego piensan en, bueno, tener sexo, embarazarse, no, y no, o sea, tiene que ver con una serie de cambios de hormonales, cambios. De decir, me va a cambiar físico, el carácter, claro, voy a tener emocional. Menstruación, voy a tener dolores, me van a salir vellos donde no tenía, voy a tener otros aromas, exacto. Otros gustos, otras atracciones, entonces es todo un complejo. Pero también, ahorita de lo que mencionabas, Marian, me llamó la atención que creo que es bien importante como papás saber y respetar que los niños cuando están chiquitos se les tiene que hablar de su cuerpo como es. Porque, pues desde que se empiezan a bañar solos, pues es como de, oye, límpiate tus genitales, ¿no? Bien. Oye, límpiate ahí o ahí no te toques, porque entonces, ¿qué aseo va a tener el niño, no? Claro. Bien, pues como ya no hay tiempo, porque nos vamos a ir un corte, yo no les voy a platicar mi experiencia en sexualidad, así es que vamos a tener que debatir
No es cierto. Tenemos que ir efectivamente un corte. Me parece muy interesante lo que hablan, pero yo todavía voy a poner sobre la mesa algo todavía más fuerte, regresando del corte. Sí les voy a platicar mi experiencia. O sea, el siguiente bloque voy a hablar yo sola. Es tuyo, Les. No es cierto. Pero bueno, regresamos y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás. También tenemos un canal en YouTube, en lenouscultura.com, donde pueden encontrar este programa y otros muchos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás y recuerden que estamos hablando sobre sexualidad. En el corte me quedé en que iba a platicar mi caso. Yo tuve nula información sobre la sexualidad durante toda mi adolescencia. A mí en una ocasión recuerdo que estaba como en estaba finalizando quinto grado de primaria, iba a pasar a sexto, faltaban días para las vacaciones y llegó una maestra, le dijo a la otra maestra, ¿es tiempo? Entonces la maestra dijo, perfecto. Las niñas se paran, se forman y se salen del salón, se van con la maestra fulana y los niños se van a quedar aquí porque les van a dar una clase especial. Pues nos llevaron al salón de los grandes, porque era el salón de sexto. Obviamente nos juntaron con quinto y sexto. Y nos pasaron un video de cómo unos monitos dentro de nuestro cuerpo llenaban de cortinas rojas toda la matriz. Y para prepararse para recibir al bebé que posiblemente venía en camino. Como no llegaba ningún bebé, pues todas las cortinas empezaban a caer rojas y lo que salía de las cortinas rojas era la sangre. Sí, no, era la sangre porque, bueno, ya no se utilizó este lecho de cortinas rojas para el bebé que lo va a cobijar y a bla, bla, bla. Y entonces todo eso lo vamos a desechar porque pues se echa a perder. Y durante aproximadamente de 3 a 5 días íbamos a estar arreglando. Que me acuerdo que ningún concepto fue regla, vagina, creo que la única palabra que dijeron fue matriz, bebé, nacimiento, pero nunca fue como nombres, ¿no? No le pusieron un nombre. Todo fue una hermosa fantasía de unos monitos colgando cortinas y luego descolgándolas. Posiblemente te podía doler la descolgada porque pues se arranca, ¿no? Entonces, eso nos decían. Y después, al terminar la plática, nos dieron un paquete transparente, de plástico transparente, con todas las marcas de toallas que puede haber en el mundo. Claro. Chiquitas, medianas, grandes. Había una, me acuerdo que era como de este tamaño, y había una casi como del tamaño de este. Dije, Dios mío. O sea, realmente, bueno, X. Y nos dijeron, como no llevamos mochila, no llevamos pluma, no llevamos nada. Te juro que pensábamos que íbamos a ir a un examen. Entonces teníamos mucho miedo. Pero bueno, fue una película, acá todo tranquilo. Nos dijeron que prohibido comentar con los compañeros. Niños, claro, porque ellos no sabían ni qué estaba pasando. Y si les preguntaban, nos habían dado una clase de matemáticas. Entonces, llévense su paquete este transparente y escóndalo. Entonces, ahí les va el drama. Es malo. Sí, claro, y ahí les va el drama. ¿Dónde me lo llevo? Pues las que llevaban el suéter amarrado prohibido en la cintura, pues lo agarraron y lo envolvieron y llegaron y lo metieron a la mochila. Bien. Creo que sí traía suéter, pero tenía una mochila de reja. De reja, donde se veía absolutamente lo que había. O sea que si se te salió una pluma la perdías. Claro. Entonces era rosa y además no era la de marca. Es muy de moda, aparte, sí, ¿no? No era la de marca porque era como piratona. Entonces tenía unos agujeros muy grandes, todo se veía. Sufrí una ansiedad tremenda hasta que una compañera me dijo, abre un libro y mételo entre el libro, pero se ve de lado y que dije, chingue su madre, ellos qué van a saber, y la metí ya. Ellos ni vinieron a la plata. Bien, creo que lo que vino después estuvo todavía más intenso porque mi papá siempre me llevó a la escuela y me recogió de la escuela. Entonces cuando salí de la escuela, ya llegué con mi mochila y le dije, ¿qué crees? Papá, ¿qué? Nos dieron una película y nos dijeron que los monitos, que la matriz, que la que no, y me dieron estas. Y frenó. No, y mi papá, muy bien, ¿qué me decía? O sea, porque yo le di una clase de monitos colgando cortinas en la matriz para el bebé y la. Todavía llegué a la casa y en la comida le refresqué todo a mi mamá. No, y entonces fíjate que la. No, mi mamá tranquila me dijo, ay, qué padre, pues sí, la verdad es que la primera vez que reglas, pues es súper lindo porque eso quiere decir que vas a poder tener hijos. Y yo, ay, qué padre. O sea,
Bueno, X. Entonces ya, esa fue mi clase de sexualidad. Si es que eso si es tiene que ver con sexualidad. Claro. El resto lo viví de noche. No tenía idea, no sabía cómo. Todavía en la prepa unos compañeros, unos amigos míos, muy amigos hasta la fecha, se hicieron novios, eran mis amigos, se hicieron novios. Todavía en la prepa un día me dijeron, queremos hablar contigo. Y yo, ¿qué? Pues queremos pedirte un consejo. Y yo, ok, a ver, platíquenme, ¿cómo, en qué momento se pone el condón? Y yo, pues yo digo que antes de tener relaciones, ¿no? Sí, sí, pero cuando ya hay una erección o antes. Y yo, no, pues la verdad no tenía idea. Creo que el primer pene que vi, lo vi en la lista de Schindler. No sé si se acuerdan que hay una escena en la que van todos desnudos, corriendo, porque creo que los iban a incinerar o algo así. Y esa fue la primera vez que vi. Entonces, no había revistas, no había... Ajá. La otra parte muy emocionante de mi vida fue cuando teníamos en mi casa un librero de techo a piso. Y en el piso tenían los libros prohibidos. Yo creo que... Las enciclopedias. Como ellos no los veían, claro, mis papás. Entonces, como que decían, no los ve. Pero pues yo me sentaba en el piso para sacar libros. Y me encontré con un libro de naturismo que hablaba sobre cómo curar enfermedades de forma natural, con brebajes y todo. Y todas las enfermedades, dolor de estómago, dolor de cabeza, gastritis, como que todas las dominaba hasta que llegamos a la impotencia. La impotencia se cura, me acuerdo que un brebaje y bla, bla, bla. Y yo, todo el libro me lo quemé. Y cuando llegó la hora de comer, estábamos comiendo y le dije a mamá, oye, ¿qué es la impotencia? Y luego mi mamá se quedó. Y luego mi papá y voltearon y se vieron. Pero luego como que dijeron, agarra aire. ¿A qué te refieres con impotencia? ¿Dónde lo viste? Para y yo, saber qué te voy a contestar. Que en el libro que está ahí, que dice que remedios, que no sé qué. Pues hay un remedio para la impotencia. Pero yo digo, yo muy seguido me siento impotente. ¿Crees que con eso me lo puedo calmar? Y mi mamá, sí, te lo voy a hacer. Entonces ese fue mi diálogo, otro diálogo sobre sexualidad. Entonces estuvo muy intenso. Después, ya más grande, mucho más grande, y les estoy hablando de la universidad, aprendí muchísimas cosas entre revistas de sexualidad, cuando investigué qué era el Kama Sutra, qué era el otro libro que no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre sexualidad, que es muy famoso, el Tantra Hindú. Y empecé a darme cuenta de que también luego me vino una preparación antimachismo y todo esto, que para cuando leí el Tantra y el Kama Sutra yo decía, no, pues aquí todo es de vamos a satisfacer al hombre y a ver quién chingados me satisface a mí, ¿no? Pero bueno, ahí estaba eso. Y esa es mi historia. La verdad es que no, yo no tuve libros que doblar de sexualidad. Daniela, eres afortunada. Yo leí libros de mi casa que me encontré ahí. Ah, y una ocasión mi papá llegó y me dijo, a ver, resulta que todos los libros que había en la casa yo me los adjudiqué. Dije, esta es mi biblioteca ahora. Y me los llevé a mi cuarto y los acomodé y todo, y los iba leyendo y todo esto. Pero nunca había visto que entre los libros que tenía estaba el Marqués de Sade. Y la verdad es que ni lo había abierto porque... Porque sonaba, el Marqués de Sade sonaba, es una novela de marqueses, sí, sí, y de todo esto. Y de sonaba eso, como muy caricaturesco. Sonaba muy aburrido. Pero de aburrido no tiene nada. No, y la verdad es que nunca lo había abierto. Y un día llegó mi papá y mi mamá súper enojados porque fueron a una escuela de padres en el colegio donde yo estaba. O a un retiro, algo así, algo tenía que ver con la iglesia, perdón. Y llegó mi mamá súper enojada y me dijo, ¿dónde está el Marqués de Sade? Y yo, cabrón, ¿quién es ese? No, así de, ¿dónde no conozco? No, es que es un libro y no sé qué, y dámelo y bla, bla, bla. Pero entonces yo ya estaba un poco más grande. Pero yo más que pelear por la sexualidad o la apertura en ese momento, porque igual y también hubiera peleado si supiera de qué se trataba, yo peleaba el derecho a leer lo que yo quisiera. Porque los libros siempre tenían algo que enseñarme. Entonces yo decía, no, tú no me vas a quitar ningún libro, porque cualquier libro me puede enseñar cualquier cosa. O no, papá, tú me dijiste, pero ese no. Y yo, ¿cómo no? A ver, lo voy a leer, ¿no? Porque no lo había leído. Entonces un día yo no se los di y tampoco lo leí, porque la verdad es que no me importaba. Y un día llegué con la curiosidad de, ah, yo tenía un pendiente. Entonces fui a buscar el Marqués de Sade y resulta que el Marqués de Sade ya no estaba. Ya lo habían tomado. Después le dije a mi mamá, oye, ¿qué pasó con el libro? Me dijo, tu papá lo agarró y lo quemó.
Yo, te voy a regalar el marqués de Sade. Yo no, dije yo, está bien, no hay problema. Junté dinero, fui a la librería, me encontré el marqués de Sade como en 50 pesos. Así es. Lo compré y me hice del marqués de Sade. Cuando tiempo después se dio cuenta de mamá que ya tenía el marqués de Sade otra vez ahí, pero que ya lo estaba leyendo, agarró el marqués de Sade que no habían quemado y me lo dio y me dijo, ten, aquí está tu libro. Y dije, ok, gracias, ya tengo dos marqués de Sade, por si alguien lo necesita, claro, yo les puedo prestar uno. Aquí tenemos dos. Y, a ver, ya casi vamos a ir un corte, tenemos poco tiempo, pero yo quiero poner sobre la mesa entonces, porque siento que por nuestra edad y por nuestra experiencia podemos decir que podemos hablar tranquilamente con nuestros hijos o con sus hijos sobre la sexualidad, pero yo sí creo que hay cosas que a mí personalmente me están rebasando y quisiera saber ustedes qué piensan, porque sus hijos aún no son adolescentes, pero no sé cómo va a estar el mundo cuando sus hijos sean adolescentes. Y cómo, y las mamás que nos ven que tienen hijos adolescentes, sobre la sexualidad, me contaron sobre un juego que está muy de moda y ya tiene un buen tiempo, sobre, no sé si han oído de un juego que se llama La Ruleta. Sí, yo sí la escuché. Se juntan los niños adolescentes a jugar y generalmente son como más hombres que mujeres. Y el chiste es que los hombres con una erección, la mujer se va sentando en ellos cada vuelta, digo, van dando la vuelta. El propósito del juego, gana quien no tiene quien no termina o no tiene una eyaculación. Pero además el juego es más emocionante porque está prohibido el condón para que realmente se sienta más... natural. Para tener una sensación más intensa. Y bueno, aquí siento que hay muchísimas cosas que debatir y siento ustedes que me digan, entonces ahora, ok, ya están abiertos a hablar sobre sexualidad con sus hijos, están abiertos a hablar sobre este tema y cómo creen que hemos llegado a este punto cuando venimos de una generación en nuestra adolescencia cuando existía el SIDA como una de las enfermedades más intensas, no sé. Yo creo que ustedes lo vivieron, de que hasta decían que no podías ir al antro porque te inyectaban jeringas a escondidas y luego dijeron que no era cierto. Y luego temíamos al zancudo, que si picaba el mismo zancudo, que si besabas a alguien. Entonces hubo una desinformación nuevamente porque la enfermedad era nueva, pero nosotros venimos de una generación en la que era muy peligroso tener relaciones sexuales con cualquiera en cualquier momento, sin condón y todo esto. Y cómo esta nueva generación que ahorita está viviendo la adolescencia llega hasta ese extremo, y luego cómo pensamos que va a ser la sexualidad de sus hijos cuando sean adolescentes y qué tan dispuestos están a hablar, qué tanto del tema. Ese es uno de los temas que pongo sobre la mesa para regresando al corte. Y el otro tema, hablemos sobre homosexualidad, hablemos sobre pansexualidad, que son también modas o que son lo que se está descubriendo hoy, que se está aceptando, que se está abriendo, que no sé cómo llamarle. A mí, no sé, yo ahorita voy a dar mi opinión sobre todo esto, pero ¿cómo lo ven las mamás y qué harían en caso de que su hijo se declarara pansexual o homosexual o bisexual? Vamos al corte, se los dejo para que lo piensen, ustedes también, y regresamos. Bien, pues ya estamos de vuelta y como ven, este es un tema bastante interesante y aparte creo yo bastante extenso. Entonces, tratando de concretar, a mí me parece que los temas que planteas, Leslie, son fuertes, porque así como está este juego, pues bueno, hay una cantidad de cosas que cada vez vamos implementando en la vida porque los niños lo descubren o porque la gente lo empieza a hacer tendencia y cada vez somos un mundo más globalizado, y entonces también está el rollo de la mezcla de culturas, pues de repente da, ¿no?, como pie a esto. Yo la verdad es que muy rápidamente lo que puedo decir, creo mucho en algo que mencionaba Marian al principio, Marian, ¿verdad? No sé, sí, cambiando el nombre. Al principio, que era la información que te protege, ¿no? Y yo creo eso. He visto infinidad de cosas que me parecen atroces, porque creo que podemos hacer una lista muy larga entre las modas de baile, ¿no? Esto del famoso perreo, que cada vez se vuelve más intenso y que parece que la gente realmente está teniendo relaciones sexuales, y el lambada nos quedó corto.
Pero niños de 6 años, 5 años, ¿no? O sea, que cada vez están despertando y fomentando su sexualidad mucho más temprano. Entonces, a mí me parece que la información es algo que protege. Creo que la información tiene que ser clara. Creo que son cosas que, si son personas que tienen la posibilidad de contar con su pareja, me parece que son cosas que se tienen que hablar en pareja. Yo no creo en esto de las mamás hablan con las niñas, los papás hablan con los niños, porque entonces digo, ¿qué pasa con las mamás? Claro. Donde las mamás son una pareja de personas homosexuales, ¿no? Entonces, creo mucho en que la información se da en pareja y entonces se tiene que hablar desde cómo viviste tú la sexualidad para decirles a tus hijos, te lo digo porque yo ya pasé por esto y entonces papá o mi pareja, hombre, mujer, o yo estoy aquí sola porque tu papá no quiso estar, o estoy aquí solo porque tu mamá no quiso estar. Entonces, la información cura, la información protege. Yo creo, ya sé, me eché la Lolita Ayala, lo siento. Usted ya, yo estoy ahí como todo el cotorreo. Y la otra es, yo les quiero recomendar, así como les recomiendo el libro de Pelos por Todas Partes, hay un programa en YouTube, un video muy, muy breve, dura creo que 6 minutos, 7 minutos, que se llama El Libro de Tere, que es un texto que apoyó el Congreso de Suecia, donde ellos hablan, está traducido al español, y es una niña que habla de todo lo que su mamá le explicó de la sexualidad, que está bien, que le va a pasar, y de todo aquello que no es normal, que no está padre, y que si ella no se siente cómoda no tiene por qué permitir. Entonces creo que dentro de estos juegos, que pueden parecer muy inocentes, una niña que esté informada, un niño que esté informado, puede decirlo. Y finalmente la otra es, rapidísimo, si su hijo o hija les dice que es homosexual, yo creo de verdad que somos papás y que antes que juzgar tenemos que saber el por qué una se está sintiendo así, porque a lo mejor puede ser por moda, de verdad que lo he visto que a veces es por moda, o si realmente es que está decidido, y entonces si nosotros no lo apoyamos el mundo los va a hacer cagada, como dicen los chilenos, que ahora que estoy tanto en ese mood, entonces no hay como apoyarlos y no hay como comunicarlos. Ya, perdón. Bueno, a ver, Clau, te robo tantito yo la palabra. De lo que estábamos diciendo del juego este muy famoso, a mí me preocupa, realmente me preocupa porque en nuestros tiempos, o sea, ¿qué era lo más grave, la botellita? O sea, y era como que el beso, ¿no? En tus tiempos y en tu ambiente, porque también tienen que ver los ambientes claro. En los que te desarrollas y las personas con las que te juntas, que finalmente son afines a tu personalidad. Pero bueno, estamos hablando con una mamá conservadora, que supongo que toda su vida ha sido conservadora y ha tenido amigas como muy clásicas, como dice Claudia, pero sí tiene todo que ver. Pero platícanos, Clau, mira, ¿qué más piensas? Bueno, de lo de la ruleta, se llama el juego ese del que hicimos mención, me preocupa, y de verdad esa preocupación la canalizas y la conviertes definitivamente en plática todavía más y más y más. Y a mí me gusta hablar con mi hija, ella ahorita está en la etapa de la adolescencia temprana, que creo por lo que me he leído, ella va de los 10 a los 13 años, esa etapa de su adolescencia en la que ella está apenas conociendo su cuerpo, y yo le hablo tal y como lo estábamos platicando afuera de cámara, se llaman senos, se llama vagina, se llama esto, no me gusta decirle, no, nadie te puede tocar porque utilizo otras formas, porque yo quiero que cuando ya crezca su sexualidad sea plena. Además, dime si no, el decir de pronto nadie te puede tocar, al rato luego de verdad creen que un roce es pecado mortal y es más grave. Y se vuelven complicaciones hasta psicológicas para los niños. Entonces yo creo que todo de acuerdo a su edad, soy muy conservadora efectivamente, entonces me gusta las cosas directas y de acuerdo a su edad. Y en la última pregunta que nos hiciste, recuerdo que... La homosexualidad. Fíjate que a mí me ha preguntado mi hija sobre la homosexualidad. Yo soy clara y le digo qué es, que hay que respetarlos y hay que quererlos, pero no la incito, ni siquiera le digo, o sea, tú puedes ser homosexual si quieres. O sea, a mí me gusta que se defina, su género es mujer. Entonces, si alguna vez ella ya creciendo, su idea es diferente a lo mío,
la voy a querer igual, la voy a apoyar igual, pero definitivamente, o sea, yo tengo así como que la línea bien marcada y se la hago saber, porque yo creo en la pareja, matrimonio, hombre, mujer. Pues de mi parte, también considero, bueno, concuerdo con Claudia, quiero empezar por la parte de los juegos y todo eso que se ha dado. Yo creo que es como algo que están haciendo a nivel mundial, sí, de con todos los medios de comunicación. Tanta que hay. Tanta información a veces yo creo, exactamente, que pudiera despertar, exactamente, como abrir. Perdón. No, sí. Pero, por ejemplo, yo es que ahorita esta situación está muy identificada por la edad a la mejor que ya tiene mi hija. O sea, si a mí mi hija llega y me dice algo, si yo le comento, pero no le hablo a la mejor tanto así como que el panorama, porque se me figura que la incito a... Sí, bueno, yo aquí pondría algo nada más, porque me gustaría escuchar la opinión de ustedes dos, sí, que es, Leslie nos platicaba del no tener información, ¿sí? Y de, sí, que sus amigos llegan y le preguntan, pero pudo ser al revés, pudo ser ella la que pidió información y pudo ser ella la que recibió una respuesta no adecuada. Entonces, a mí me gustaría saber cómo su opinión en relación a esto, porque de repente, tú a lo mejor no le... Le hablas de homosexualidad a tu hija, pero no le dices, pero entonces llega la compañera que sí es lesbiana, que ya está decidida y dice, soy lesbiana, y empieza a decirle a tu hija, no, es que mira, besar a una mujer está bien padre, ¿no? Lo que pasa es que yo creo entonces, que este es un tema, como bien decías, súper extenso, de mucho de qué hablar, partiendo de que la homosexualidad se nace o se hace, o sea, es un tema súper de debatir y todo, y que ya tienen pues muchas pruebas científicas de decir que se define, que ni queremos mencionar ahorita, pero bueno, en respuesta a las preguntas, creo que lo más importante es, desde mi punto de vista, la información, pero en el momento adecuado, porque a lo mejor ahorita tu niña tiene 9 o 10 años, creo, ¿no? Entonces, ahorita tú no le vas a dar así como que todo el panorama, pero yo creo que cuando llegue mi hija y tenga una duda, pues le puedo explicar y saber por qué tiene esa duda, sin dar ni información de más ni información de menos. Bien, estas son unas opiniones muy por encima debido al tiempo, nos tardamos en exponer los puntos y por supuesto que podemos retomar en un desglose. Vamos a ver, un día hablamos de homosexualidad o un día hablamos de pansexualidad, otro día hablamos de información sexual o cómo educar a tu hijo, más libros que recomendar, Pelos y Señales, lo hemos recomendado muchas veces, pero también podemos recomendar algunos otros libros, incluso para padres, claro, que no tienen una educación sexual, es decir, sé cómo hacer hijos, pero no sé cómo explicarlo, ni no, cómo... pero ya lo tengo. Exacto, entonces, y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que por ahí escuché una vez de un caso de una mamá que estaba muy abierta a educar a su hija, y la dejó con su abuelita y entonces la metió a bañar, la abuelita le dijo, métete a bañar, ya se baña sola mamá, perfecto, métete a bañar y todo, y entonces la niña le dice, ya me bañé, y le dice la mamá, ¿te lavaste, te bañaste bien? La abuelita, y ella le dice, sí, incluso me tallé la vagina, y la abuelita, ¡tan! ¿No? O sea, ¿cómo sabe ella que se llama vagina? Y todo. Entonces, y empezó un debate entre la mamá y la abuelita por cómo estaba educando a su hijo. Bueno, yo pienso que para cerrar este programa solamente les digo, lo vamos a retomar, pero a mí, yo como sugerencia, me encantaría que además de toda la educación sexual que le dieran a sus hijos, los educaran en la tolerancia, en, ok, puedes o no puedes ser homosexual, como estábamos hablando aquí, puedes o no puedes ser pansexual, uh-huh, y todo esto, pero hay que tolerar al que ya decidió que sí lo es, hay que respetarlo, hay que aceptarlo como, uh-huh, es, tampoco hay que tenerle miedo, uh-huh. Hay que hablar con ellos, sí, puede ser amiga de una chava que es lesbiana, sin ningún problema, pueden ser las mejores las mejores amigas del mundo, pero eso no quiere decir que eres o que te pareces, ¿no? Bueno, muchas gracias, nos tenemos que despedir, pero les prometo que retomamos, gracias a ustedes, mamás, gracias a todos los que nos ven, nos vemos la semana que entra, y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre-Mamás. Hasta luego.